Muy bien, vamos con, en este caso vamos a presentar a Pablo, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí está con nosotros, listo para la ponencia que tenemos para de monitorizando, ¿no? Un poco las superficies de ataque, ¿vale? Entonces, pues bueno, Pablo, preséntate con nosotros. Pues un placer, Luis. Muchas gracias por volver a permitirme un año más estar en la conferencia de referencia de inteligencia sobre amenazas y de ciberinteligencia. Muchas gracias por el trabajo y el esfuerzo que hacéis, porque yo sé que estas cosas no son fáciles. Y lo dicho, bueno, pues vamos al lío, vamos a hablar sobre monitorización de la superficie de exposición, ¿vale? En este sentido. Pues es un área o es una línea en la que pues yo creo que se va trabajando cada vez más y yo creo que se va haciendo cada vez más hincapié por parte de las organizaciones y va siendo una cosa más demandada. Al fin y al cabo, creo que ha ido creciendo con el tema de Internet y con las cloud y con todo este tipo de posicionamiento, pues ha ido creciendo. Me presento, como bien ha dicho Luis, pues oye, soy Pablo Sanemeterio, soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, tengo un máster en auditoría y ciberseguridad también por la misma universidad. Además, bueno, para los que no me conozcáis, mi Twitter y mi Instagram es @pesaneme y mi blog es pesaneme.com, donde bueno, pues voy poniendo algunas cosillas de la radio, algunas cosillas técnicas y investigaciones y trabajos que voy realizando. En general, bueno, pues siempre lo digo, soy un apasionado de la tecnología. Me gusta en general cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, todo aquello que tenga que ver con programación, con bases de datos, con redes, con sistemas operativos, con bajo nivel, ensamblador, inteligencia artificial, no sé, yo creo que casi todas las disciplinas de la tecnología me gustan y me gusta tocarlas. Y unas las toco más y mejor, otras menos, pero sobre todo yo creo que la que más me gusta es la ciberseguridad, porque viéndolo desde un punto de vista intelectual, para mí es un poco donde todo tiene sentido, es decir, donde todas esas disciplinas tecnológicas se interrelacionan y tiene sentido que le estés conociendo un poquito el sistema operativo para que sepas cómo te han entrado, por dónde te han entrado, qué parte de comunicaciones han usado, todo este tipo de detalles y de cositas de conocimiento que se necesitan. Soy profesor en varios másteres de ciberseguridad y bootcamps, ¿vale? He tenido la suerte también, por ejemplo, recientemente de estar en el Summer Bootcamp organizado por INCIBE. Y además, bueno, pues estoy certificado como CISA y CISM de ISACA. Tengo algunas otras certificaciones que, bueno, pues cuando vas cumpliendo años van caducando las certificaciones. Y tengo un ratón que a veces da bastante para atrás. Y además, bueno, pues recientemente llevo casi un año como fundador de Vapasec, ¿vale? Recientemente lancé mi compañía y me lancé a emprender y a trabajar por mi cuenta. Y la verdad es que es una de las decisiones de las que estoy más contento y más orgulloso, porque la verdad me está permitiendo aprender un montón y ampliar mis conocimientos en un montón de áreas que antes no había podido o no había tenido la necesidad muchas veces de hacerlo. Anteriormente, bueno, llevo casi 20 años trabajando en el sector de ciberseguridad. He trabajado casi 6 años en Optenet, que es una empresa de ciberseguridad española que hacía UTMs. Parecido a lo que puede ser Fortinet o Palo Alto, disculpadme un poco la voz porque la tengo un poco tomada estos días. Y antes de lanzar mi proyecto, pues estuve trabajando en Telefónica 8 años y medio. Si esto todo esto fuera poco, bueno, pues además me parece que algo muy importante dentro del mundo de la ciberseguridad es la divulgación y es algo que hago junto con mis compañeros Eduardo Castillo y Mónica Valle todos los lunes de 7 a 8 en Capital Radio. Tenéis ahí el QR donde está el podcast de Cyber After Work, que es como se llama el programa, que llevamos ya más de 230 programas, están colgados en el podcast casi más de 5 años haciendo esta iniciativa, que además pues, hemos tenido la suerte también de recibir distintos reconocimientos, tanto de revistas SIC como de ESET y como de otras zonas. Y sobre todo el reconocimiento nos lo dan pues, oye, todos los oyentes y todas las escuchas que tenemos, que vemos que cada
mes van creciendo y cada vez nos van creciendo más los seguidores. Entonces, eso pues quiere decir que lo estamos haciendo bien y bueno, traemos a gente relevante del sector de ciberseguridad que nos cuenta su experiencia en el día a día y también pues hoy fabricantes y empresas que nos cuentan sus soluciones y cómo ayudar en ciberseguridad. Por contaros un poquillo qué es lo que ofrecemos en Papasec, que bueno, pues es la empresa que he fundado, tenemos un área de red team o de la parte ofensiva, que pues hoy es quizás una de las áreas más bonitas y complicadas a la vez de ciberseguridad, en la que bueno, pues tienes trabajos de pentesting, de auditorías, web, no web, etcétera. Y aquí pues es donde nos divertimos validando la seguridad de las compañías y de sus sistemas de información. También tenemos un área de defensa, es decir, no todo va a ser divertido y ataque. No, hombre, no. Lo azul también es muy divertido, como vamos a ver. Además, en esta charla vamos a ver que la parte de defensa es muy divertida también y tiene mucho que trabajar y mucho que aportar. También ofrecemos servicios de formación, damos formaciones en sitio de las compañías, sobre temáticas específicas, sobre temáticas que ya tenemos, pues como decía, de los bootcamps y la parte de máster. Y sobre todo, pues me preguntaba hoy un compañero que por qué había decidido emprender, pues principalmente también porque tenía la sensación de que podía aportar mucho en tecnología y en soluciones a la comunidad de ciberseguridad, y eso es un poco lo que también me motivó y aparte de tener muchas ganas de lanzarte al emprendimiento. Entre otras cosas también, pues ofrecemos también muchas veces investigaciones que dan lugar a charlas, como fue la de Rute de este marzo, en el que hablamos de cómo se puede hacer una auditoría, un trabajo de ver qué fallos de seguridad puede tener una aplicación móvil desarrollada con Flutter. Hasta ahora, tradicionalmente, las aplicaciones Android las han desarrollado con Java o con el framework habitual de Android Studio. Pero desde hace un par de años, cada vez más, Flutter está siendo un framework cada vez más utilizado, incluso potenciado por Google, que también ellos son los creadores de este framework. Y dentro de este trabajo, por lo que vimos es que Flutter tiene una peculiaridad, y es que tradicionalmente, para hacer esas auditorías o las aplicaciones Android, pues podías utilizar Frida o Objection o soluciones similares que te permitían deshabilitar el SSL pinning y poder inspeccionar el tráfico y empezar a poder hacer los tests de auditoría. Esto normalmente se permite gracias a técnicas de hooking, no lo conté al principio, pero una de las grandes temáticas dentro de la seguridad que me apasiona es la parte de hooking, o la posibilidad de pincharte en una función y ver qué parámetros recibe, qué parámetros devuelve, incluso lo más divertido que es modificarla. Entonces, esa parte de hooking es la que se utiliza aquí en Frida o en Objection para poder hacer estas auditorías. Pero, claro, Flutter tenía una peculiaridad y es que donde normalmente te pinchabas a la función y deshabilitabas el SSL pinning, ya no funciona. ¿Por qué? Porque Flutter, digamos que empaqueta todas las funciones del sistema en una librería que se llamaba Flutter SEO, y ahí es donde ocurre toda la magia, ocurren todas las funciones, las llamadas, y las funciones nativas, que es donde normalmente va a buscar Objection, no transcurre nada de código, entonces, o de la ejecución del programa. Entonces, eso fue uno de los grandes retos. Y en el blog, pues lo que publicamos desde Papasec, en mi blog, es cómo conseguir que un dispositivo virtual de Android, que es lo que sueles tener en Android Studio para trabajar, te permita tener usuario root y te permita tener la Play Store a la vez, ¿vale? Por dentro de este trabajo, pues nos requería hacer la auditoría con las aplicaciones de producción que tenían en la Play Store. Entonces, bueno, pues que en este tipo de trabajos ahí también, pues disfrutamos y sacamos lo que aprendemos y lo publicamos en el blog. Y también, bueno, pues de vez en cuando hacemos investigaciones también, como fue la de TikTok y de Instagram, en la cual, bueno, pues con toda la polémica de si TikTok nos espiaba y si eran muy malos las aplicaciones porque eran chinas, etcétera, pues al final lo que vimos es que en general comportamientos son muy similares, tan similar que una de las cosas que más me llamó la atención es que justo en ese momento en el que cualquiera de las dos estás a punto de publicar o de postear una foto, y estás poniendo el texto, tu foto ya se ha ido hacia los servidores de cualquiera de las dos. Esto algunas veces lo he comentado con alguna persona, me decía, bueno, Pablo, eso es un comportamiento habitual, es un comportamiento estándar para tratar de ganar velocidad o ganar tiempo y que se publique antes. Puede ser, no te digo que no,
pero lo que sí es cierto es que todavía, si os dais cuenta, está la posibilidad de arrepentirte y echar para atrás. Yo no digo que probablemente no haya una llamada y que eso, esa foto igual se borre, pero ya que estamos hablando de aplicaciones que supuestamente nos espían, pues entonces igual era mejor no tener que hacer estas cosas, sobre todo en esos momentos en los que se está poniendo tanto el foco sobre ellas. Y además es un momento que psicológicamente además es muy, muy curioso, porque tú cuando vas a poner una foto y estás ya poniendo el texto, imagínate que estás muy enfadado con una persona y vas a poner una foto en una situación comprometida de ella, y en ese momento en el que estás escribiendo suele ser un momento también en el que piensas, reflexionas y dices, igual no es buen momento para ponerla, y echas para atrás. Entonces, bueno, esas fotos ya han volado, ya no están en tu dispositivo, y es un poco lo que denunciábamos, y lo dejamos publicado en el blog. ¿Vale? Vamos un poco ya a lo que hablábamos, a la parte de monitorización de la superficie de exposición o Attack Surface Monitoring, ¿vale? Y para hablar de ello, me voy a ir un poquito hacia atrás, como digo, hace mucho, mucho tiempo, una galaxia muy lejana, no, pero a finales de los 90, principios de los 2000. Cuando tú hablabas, yo recuerdo cuando por esa época empezaba a leer algo de ciberseguridad o empezaba a buscar algún manual de ciberseguridad, una de las primeras normas básicas que te mandaban o que podías leer era la reducción del bastionado. El bastionado hablaba de la reducción de servicios y de usuarios y de claves por defecto. ¿Qué ocurría? Por esa época no era habitual era bastante habitual que cuando tú instalabas un sistema operativo, lo instalara con todos los servicios y con todo lo que ellos, el creador del sistema operativo, consideraba que era importante o lo que podías necesitar. Pero muchas veces igual, pues tú estabas en una estación de trabajo y no necesitabas ni un servidor FTP, ni un servidor web, ni que tuvieras una base de datos instalada, ni que tuvieras varios usuarios por defecto asociados a esas bases de datos, los servidores FTP, etcétera, que estuvieran sin cambiar las contraseñas por defecto. Muchas veces también, y esto ojo que hay veces que ha pasado ya en software también más moderno a día de hoy, y que no se acuerda de los Elasticsearch hace unos años que se montaban sin usuario ni contraseña. Pero bueno, como veis, siempre la seguridad va llegando poco a poco. Entonces, en esta parte de bastionado, pues le tocaba la responsabilidad, se la habían cedido al usuario, sobre todo en esa época, os digo, finales de los 90, principios del 2000, que es donde esa regla de bastionado a mí me impactó mucho. No era raro que, pues eso, que dejabas en manos del usuario el que desinstalaras esos servicios, desinstalaras los usuarios por defecto que no utilizabas o los usuarios con contraseñas y password conocidas. Entonces, poco a poco eso, la seguridad, yo creo sobre todo con la entrada en Internet, la publicación de esos ordenadores en Internet, ese uso de contraseñas por defecto, incluso ese servicio que no utilizabas nunca, pero que suponía que si el software era vulnerable te generaba un agujero de seguridad y comprometía en tu máquina, dejaban toda esa responsabilidad en la parte del usuario. Poco a poco, bueno, pues por suerte eso ha ido cambiando y a día de hoy, en general, los sistemas operativos cuando los instalas no tienen nada que tú no hayas querido instalar, pero es tú responsable de ir instalando, en lugar de desinstalar, de ir instalando, ¿vale? ¿Por qué cuento un poco esto? Pues porque, en general, todo esto, aparte del bastionado, te hacía, dice, oye, pues si yo voy a usar la máquina como un usuario normal y no voy a necesitar de, pues oye, ni de tener un servidor FTP, ni un servidor SSH, ni cualquier otra cosa, sino que solo lo quiero para trabajar, navegar, ofimática, etcétera, pues al ser tú el responsable, si por lo que fuera aparecía una vulnerabilidad en ese servidor, tú ya estabas dispuesto a que alguien en la red, en tu red interna, te pudiera atacar, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esa teoría reducías y así ya no había puertos abiertos ni usuarios que te pudieran utilizar por defecto. Y otra de las cosas también muy importante de esa reducción de la superficie de monitorización es que también puedes poner foco en lo importante, es decir, no tengo que estar vigilando 7 puertos o 7 programas si no los vas a usar nunca. Tiene sentido gastar recursos en eso. Entonces, bueno, pues esto era hace mucho tiempo también, en el que, bueno, si también, como decía, podíais coger el DeLorean y ir hacia ese pasado que os estaba comentando, también erais conscientes de que poco a poco eso fue apareciendo Internet y las empresas, aunque estaban conectadas a Internet, pues principalmente estaban bastionadas, es decir, estaban cerradas y si acaso pues tenían un servidor web expuesto fuera, a ser posible, pero tenían un servidor web y un servidor de correo y eso era todo lo que exponía, ¿vale?
Y si querías acceder a un servicio interno de la compañía, pues tenías que tirar de VPN, tenía que haber una implantación de alguien que te dejara pasar de la VPN hasta el servidor y hacer esas cosas en remoto, ¿vale? ¿Qué ocurre con la llegada de, pues eso, usted estaba hablando igual cuando empecé a trabajar, en torno a 2004, 2005, pues ya cada vez más hacia 2012, 2014, que empezó a ocurrir la llegada masiva de la nube, ¿vale? Y en esta parte que os estaba hablando del DeLorean, antes de llegar a la nube, ¿qué ocurría? Que los departamentos de IT eran, digamos, un poco el punto por donde tenía que pasar todo, el cuello de botella por donde tenía que pasar todo. Si alguien en recursos humanos quería poner una aplicación para que los empleados hicieran alguna cosa, tenía que pasar por IT. Si el departamento de marketing o de ventas quería lanzar alguna campaña y necesitaba software o hardware, tenían que pasar por el departamento de IT, que analizaba lo que se necesitaba, es decir, si necesitas X servidores, necesitas X potencia de CPU, de memoria, lo analizaban y decían, pues hay que comprar, no tenemos servidores, hay que comprarlo a no sé dónde. Tardas un mes en que, dos o tres, en el mejor de los casos, que te llega el servidor, lo tienes, ahora configúralo, ya lo tienes, ya lo monto, lo enraco, tal, oye, soy recursos humanos, que ya lo tenéis, ya pueden entrar otra gente a instalar y a desplegar la aplicación que queréis poner. En ese ciclo, si veis, pues se tardaba como 3-4 meses en funcionar, y es cierto pues que también es un problema ser un cuello de botella, ¿vale? Y para todos los departamentos de una empresa eso era un inconveniente. ¿Qué ocurre? Pues ya os digo que llegó la cloud, y la cloud entre un montón de ventajas que nos ofrece, que es que ya no tienes que esperar, es decir, si necesito 4 CPUs y 8 GB de RAM, te vas, clic, clic, y lo compras, ¿vale? Y ya tienes esa máquina, ya la puedes desplegar, etcétera. Y acelera mucho y desatasca esos cuellos de botella, pero también pone en manos de cualquier hijo de vecino con una tarjeta de crédito un montón de capacidades que a veces incluso desconoce hasta dónde pueden llegar. E imaginaros ese departamento de ventas, departamento comercial o de marketing, que quiere lanzar una campaña, que quiere capturar leads, que quiere capturar posibles clientes, y evidentemente no va a esperar a IT, entonces ni, por supuesto, mucho menos a seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen la tarjetita, cogen el ordenador, el que crean más o menos conveniente, o lo que les indique el fabricante del software, lo instalan. En muchos casos ni siquiera lo tienen que instalar, directamente es un SaaS y simplemente pinchas y lo empiezas a conectar, y ahí empiezas a recabar datos. ¿Y ahí qué pasa? Pues, oye, la seguridad ya, por lo pronto no se ha enterado IT, pero seguramente tampoco se haya enterado seguridad de que habéis desplegado eso. IT igual le habéis pedido su dominio de la compañía, pero si veis que tarda mucho, te registras un propio nombre que se parezca bastante al de la compañía, creas tu campaña y ahí empiezas a recabar, pues igual, leads, que son datos de personas, datos de carácter personal, teléfonos, direcciones, incluso en algún caso cosas más personales. Cuando no, pues oye, igual necesitas datos de clientes y los subes directamente a la nube, a un S3, y por qué no lo vas a... Y si te da algún problema y no termina de funcionar lo que querías hacer en Amazon, pues dale permisos abiertos a todo el mundo y que ya eso empiece a funcionar, y bueno, igual que funciona tu aplicación, pues cualquier otro que coja ese S3 y lea a ver qué es lo que vas viendo o qué es lo que expones, ¿vale? Pues bueno, ese es un poco el día a día en el que estamos, si os dais cuenta, bastante intenso, y además muchas nubes, estas son las que os he puesto, son algunas de las que yo conozco, pero estoy convencido que hay más de 40 o 50 proveedores por ahí que vosotros conocéis, que yo desconozco, y que dan servicios a muchos de vuestras empresas o vuestro día a día, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues allí, en este entorno, digamos, de cloud, es donde cobra especial relevancia la parte de monitorización de la superficie de exposición, porque cuando tú eres el dueño de una compañía o cuando eres el administrador IT de una compañía, no sabes muchas veces qué es lo que te encuentras o qué es lo que hay, ¿vale? Si nos vamos un poco a la definición que tiene, por ejemplo, HackerOne, HackerOne tiene una definición en la cual habla de que es la Attack Surface Monitoring, significa monitorizar todos los activos de la empresa para ver puntos donde pueda haber vulnerabilidades o fallos que pueda explotar un atacante. Para mí esa definición me parece súper acertada, no digo que no, pero no os voy a engañar en que para mí creo que necesita un poquito más, ¿vale? Dadme un momentito que no estoy encontrando una cosa. Dejar un momento que
termino de presentar un minutín y vuelvo. Aquí, lo que no sé si he perdido la... Voy a presentar, disculparme un momentín, que comparto la pantalla. Aquí la tengo. Ya la tenéis. No sé, chicos, si se ve también. ¿Se ve ya bien? Perfecto. Oye, disculpar el cambio, pero es que necesitaba una cosilla que no estaba viendo. ¿Vale? Y lo que os decía, para mí, estoy de acuerdo. O sea, al final estás monitorizando una superficie de ataque, estás viendo cuáles son los puntos de la empresa por donde te pueden atacar y, sobre todo, oye, vulnerabilidades que te puedan afectar y que tengas que corregir. Pero para mí significa un poco más. ¿Para mí qué significa monitorización de la superficie de exposición? Pues desde un dominio principal, que yo, por ejemplo, pueda ser papasec.com o ginsec.com, donde empiezas a trabajar y donde es tu dominio raíz, tienes que conocer, pues, primero, qué subdominios hay colgando de ese dominio, qué sistemas puede haber en la organización. ¿Cuándo? También es importante saber cuándo aparece un nuevo subdominio. ¿Cuándo desaparece también un subdominio? Todo este tipo de cosas son interesantes. Pero no solo eso, sino también qué direcciones IP resuelven esos subdominios. ¿Cuándo cambian esas direcciones IP? Recientemente, bueno, pues una compañera que conozco pues ha cambiado el servidor y ya le dije, oye, has cambiado el servidor recientemente. Y dice, pues, no te has dado cuenta. Porque estaba monitorizando y vi cuándo cambiaste de dirección IP. O cuando el propio, ya no solo la dirección IP, sino el proveedor de servicios muchas veces, si a ti te estaba dando hosting, por ejemplo, de Ionos, y lo cambias a VH, a Hetner o a AWS o a otro, pues dices, oye, has cambiado de proveedor por algo, te han hecho alguna puñeta, tal. Ahí estamos liqueando algo de información. Pero también, oye, los puertos que hay a la escucha también es importante. ¿Qué puertos ponen esas direcciones IP? ¿Qué servicios tienes expuesto? ¿Tienes expuestos muchos? ¿Tienes la de la base de datos expuesto a todo el mundo? ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes un servidor web? ¿Tienes un servidor FTP, que igual ya no tiene sentido porque tienes un servidor SSH? Todo este tipo de pequeñas cosas que muchas veces en Internet se ve y en compañías. Y una vez ya has visto los puertos, también puedes saber qué tecnología hay detrás y si esa tecnología, oye, pues tiene la suerte, que ya cada vez menos, ¿vale? Pero que recordar esos tiempos atrás en los cuales los servidores eran muy, muy explicativos, muy demostraban mucho y daban mucha información de qué tecnología tenían, incluso de qué versión, incluso la versión del sistema operativo. Ya por suerte eso cada vez se ve menos, pero ocurría. Entonces, si eres capaz de saber esas versiones, pues igual puedes saber si esa versión es antigua, si tiene alguna vulnerabilidad, incluso... Para mí va un poquito más allá, no solo quedarte en sí esa tecnología que has sido capaz de detectar. Imagínate que sabes que un servicio usa determinada versión de software, pero esa versión de software todavía igual no tiene vulnerabilidades conocidas, pero puede que mañana sí, pues que pueda registrar esa versión y decir, oye, de momento sé que no tiene vulnerabilidad, pero igual el día de mañana sí, entonces avísame cuando eso ocurra. Y para mí todo ese conjunto de actividades que os he contado así un poquito deprisa y corriendo, son lo que compone un poco el Attack Surface Monitoring, ¿vale? Que tienes que mirar muchas cosas. Hay gente también en que, oye, lo amplía también y, oye, por las redes sociales de los empleados de la empresa, lo puedes ampliar hacia contraseña robada, lo puedes ampliar hacia un montón de cosas, pero todo eso pues va componiendo un poco la monitorización de la superficie de exposición. Y ahí es un poco donde os vengo a presentar un poco el trabajo que llevo haciendo todo este tiempo atrás, este añito y medio, dos años, en los que he estado trabajando en esta herramienta, ¿vale? Que es una herramienta en la cual desde una interfaz web tú empiezas a poner el dominio principal y empiezas a trabajar. Oye, este es mi dominio principal, ¿vale? He cogido un dominio en Internet que además es conocido por tener pruebas para permitirte probar ataques contra ese dominio. Oye, de este dominio, ¿cuántos subdominios hay? Pues con un botoncito, escaneame y me dices cuántos subdominios hay. Pues mira, tienes toda esta lista de subdominios. En este caso concreto, creo que tenía 230 subdominios, solamente este dominio. Vale, y estos dominios, ¿cuántas direcciones IP tienen? Pues la resuelves y al final, oye, pues te das cuenta que de 200 igual solo tenía una o dos direcciones IP, con lo cual mucho subdominio, pero uno o dos servidores a proteger o a analizar. Y una vez sabes esa dirección IP, pues empiezas a trabajar, oye, detecta puertos, detecta de quién es esa IP,
mira pues, otro tipo de escaneos y escáneres conocidos que te pueden ayudar a controlar las vulnerabilidades de estas máquinas, ¿vale? Y una vez has terminado, por ejemplo, veis, pues ya te has puesto a trabajar y dices, esta máquina de Bullware está alojada en Amazon, además concretamente en Borman. He detectado dos CPEs, definiciones de tecnología. Tiene 142 vulnerabilidades, de ellas 9 son críticas, 11 son altas, tal. Ahí entramos un poco mezclando la parte de monitorización de la superficie de exposición con lo que es también la gestión de vulnerabilidades, algo que pues, en todas las compañías es un quebradero de cabeza, nos guste o no. Y nada, pues y al final también importante de los dashboard, cuántos dominios principales, cuántos subdominios, cuántas IPs, cuántas vulnerabilidades totales, cuántas son críticas, todo este tipo de interacciones o de información que a un responsable de seguridad le resultan bastante importantes o bastante necesarias para la tarea del día a día. Una vez ya has terminado de sacar este tipo de cosas, como os decía, del escaneo, tienes a veces suerte, como en este caso, por ejemplo, que en el puerto 80 me dice, pues tengo un Nginx de la versión 1.19, dices, vale, pues tienes del 1.19, yo además he puesto una tecnología a voleo, ya sabéis que pues, un Nginx en Linux, ¿cómo puede estar este? Y además, por pues, mantenerle un Internet Information Server, pues igual es mucho, ¿no? Pero podéis establecer aquí que tiene otro tipo de tecnologías, PHP, etcétera, ya que lo conoces, si es que lo conoces y te pilla cerca. Y a continuación, pues, analizarías esas tecnologías contra la base de datos de vulnerabilidades de Mitre y te podrías decir, oye, pues, han aparecido todos estos CVEs, todas estas vulnerabilidades que pueden afectar a tu tecnología. Al fin y al cabo, luego, te toca probar y validar que realmente estas cosas estén pasando o sea realmente vulnerable, pero ahí está y es un trabajo que si lo puede hacer una máquina, lo puede hacer automático, pues mejor que mejor. Y en la parte luego ya lo que fui viendo también un poco es, oye, de todos estos servicios, todos estos puertos, ¿cuántos son servicios web o servicios donde se alojan tecnologías web? Pues bueno, a partir de ahí te pones a inspeccionar todos los puertos, validas cuáles son realmente puertos de web, puedes hacer un spider activo, un crawling de esa página web y detectar todos los endpoint que encuentras por la parte de crawler, o puedes hacer una parte de fuerza bruta e intentar descubrir cosas que no están enlazadas. Puedes incluso buscar en servidores y hacer un escaneo pasivo y decir, oye, pues todas estas URLs o estos endpoint los tienes disponibles. O incluso, oye, que hay uno que no estás encontrando y yo sé que está, pues lo puedes poner a mano. Y lo divertido es que al final, pues oye, te queda como una especie de árbol, ¿vale? Al final, una web al final no deja ser más que de un punto donde van colgando un montón de hojas y un montón de contenidos. Y aquí es otra parte importante de la superficie de exposición. Tendrías que tener una monitorización de cuándo aparecen cosas nuevas. Imagínate que haces un spidering cada día y te aparece de repente un nuevo post, te aparece una nueva rama dentro de esta página web, este servicio web que tú desconocías. Igual es una nueva funcionalidad y no te han avisado y ya está publicada. O sea, al menos un escaneo rápido y ver si funciona, si tiene alguna vulnerabilidad, si alguien ha metido algún fallo, etcétera. Y con este arbolito podemos seleccionar solo una parte concreta de la web a la cual le voy a hacer esa auditoría rápida. Con toda esa información al final, pues oye, vas generando un montón de escaneos, vas recibiendo un montón de información y te va generando una lista de vulnerabilidades y vas teniendo puntos donde empezar a trabajar, principalmente, oye, por lo crítico. Si tiene vulnerabilidades de cross-site scripting, de SQL injection, de versiones obsoletas, etcétera, etcétera, pues oye, empieza a trabajar, a remediar y luego puedes validar que realmente eso está corregido y puedes trabajar con la vulnerabilidad y, oye, si en caso de que lo necesites porque el interfaz no te da suficiente información, pues oye, siempre puedes coger ese escaneo, ese informe que se sacó de ese test que hiciste de vulnerabilidades o ese test con algún escáner web que estuviste haciendo para ver realmente, oye, qué fallos había, dónde podía haber vulnerabilidades o dónde estaba el punto donde se producía esa vulnerabilidad para poder testear. Y en ocasiones, oye, pues también me preguntan, oye, Pablo, con esta herramienta tú, ¿Qué has detectado? ¿Qué cosas ves realmente? Pues oye, en ocasiones, sobre todo lo que veo, bastante, bastante en esto, en distintos dominios muchas veces, es toda esta cantidad de puertos. O sea, ves un dominio, muchas veces con 10 subdominios, 15, 20 subdominios, todos apuntando a la misma máquina
Y sobre esa máquina, todos estos puertos abiertos. En este caso concreto, además, el del MySQL. Digo, ¿por qué está abierto el MySQL si lo que tienes es una página web? Vale que tengas también el correo porque el hoster haya decidido optimizarte al máximo y te pone una máquina y todos los servicios dentro de la misma máquina. Y por eso tienes correo electrónico, tienes SSH, tienes tal. Pero oye, si ya tienes SSH, ¿por qué FTP? Estas son las pequeñas cosillas que ves que dices, oye, vamos a empezar a reducir. Oye, el puerto de MySQL no tiene que estar expuesto, ciérralo. El FTP igual no es necesario, fuera. ¿Y el correo lo necesitas? Sí. Vale, pues si ya necesitas el correo, ¿es necesario que esté todo en el mismo sitio? ¿Podemos dividirlo? Ahí podéis empezar, se puede empezar a trabajar un poco en mejorar la seguridad de esa organización. Pero, oye, que también. Hay veces que te encuentras cosas como esta, que son 26 vulnerabilidades críticas en una plataforma web de una entidad importante. Entonces dices, uy, ¿cómo tenéis 26 vulnerabilidades críticas? ¿Lo sabéis? Sí, no lo sabemos, tal. Pero, uy, que esto hay que corregirlo, actualizar, actualizar, actualizar. No, es que deja de funcionar la plataforma. Bueno, pues igual hay que gastar un poquito en desarrollo y ver qué es la integración que hay que hacer. Y conseguir salvar esto, porque claro, estos son agujeros que estás dejando y puertas que estás dejando para los malos. En ocasiones, pues también te encuentras software del año 3, como bueno, cuando digo el año 3, no del año 3, sino del 2003 o 2004, porque te puedes encontrar este tipo de Internet Information Server que corría sobre XP o sobre 2003, que dices, joder, a estas alturas que todavía haya por ahí empresas, organizaciones con este tipo de cosas. Claro, también es que el software que usaban de cliente también era de XP, pero joder, estamos ya en 2023, han pasado 20 años. Yo creo que algo de inversión en desarrollar y traer en tecnologías nuevas te viene bien, incluso o igual hasta te ahorras dinero, que ese servidor ya casi lo puedes vender como una reliquia. Y en ocasiones, oye, pues como también me ha pasado, oye, me ha dado por cotillar un poquito en GinSec, luego lo miramos ahora en la demo un momentito cuando lo enseñé cómo funciona. Pero me ha dado por cotillear un momentito así en GinSec y me ha llamado la atención, curiosamente, esta máquina. Y he hablado con Iván y con Víctor y les he dicho, oye, ¿esta máquina la estáis usando? Lo digo porque normalmente lo tenéis todo en Cloudflare, lo tenéis todo así como bastante protegido y esta máquina está perdida aquí en Ionos. Y además, cuando entras a verla, te da un error 500. Ya. Pues la típica máquina que tienes olvidada, ya no te acuerdas de que ese trabajo ya lo hiciste, ya terminó, el cliente ya se acabó, pues igual oye, tienes que apagar la máquina y ya te quitas un gasto y además incluso pues un punto de entrada o puntos a trabajar, ¿vale? Os presento un poquillo la herramienta que estará dentro de poco disponible. A ver si consigo traerme el Chrome, perdonad. Y consigo mover el navegador hacia donde yo quiero. Se ve, pero a ver si puedo ver. No, no estoy viendo. Voy a cambiar la presentación. Disculparme. Detener presentación. Presentar. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ventana. Aquí. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Perfecto, ahí lo veo. Y este es un poco el aspecto que tiene, que os habéis visto un poquito antes, pues el dominio y que si queríamos ir a verlo, pues oye, querías ir a ver los detalles, podías ver los detalles de los subdominios, pero igual teníamos que refrescarlo, que el token CSRF me habrá caducado por viejuno ya. Le das a buscar los subdominios y a partir de aquí, pues mirar, todos los subdominios, los mismos 222 dominios que tenía, pues todos apuntando a esta página web. Yo he estado mirando test PHP, que hay unos cuantos. Todos los 200 dominios que tenéis por aquí, test PHP. Test PHP, pero hay otro truco también que es como es el que tiene vulnerabilidad de lo que puedes buscar así. Le tenéis aquí. Me puedo ir, como os decía antes, pues a ver un poco la parte de puertos abiertos, la parte de configurarle los CPEs o la tecnología que tiene y la parte de la web, ¿vale? Si le hacéis un spider inactivo, esto es la parte, digamos, que os va a sacar. Y, oye, que quiero esto que ha salido aquí del shop, es nuevo y no lo tenía controlado, pues ya marcas y esta parte de verde es solo lo que te va a inspeccionar.
lo importa, si puedes hacer un análisis estático o dinámico. Eso ya a tu gusto o los dos. Y con eso ya te va a reportar, te va a reportar las vulnerabilidades, también pues ves geográficamente dónde está ubicada esta máquina, está en AWS, y puedes entrar a ver pues hoy todos los escaneos que he ido haciendo, pues con distintas tecnologías de escaneo, y que te han ido encontrando distintas vulnerabilidades sobre el software. Y esto, pues, lo divertido de ello, pues, es que se pudiera ya también, que es uno de los puntos de trabajo futuro, ir asignando a grupos resultores. Como decía antes, pues, si queremos darle un vistazo a ginsec.com, simplemente es meter el dominio, lo añadirías, y dices, oye, que no he encontrado nada, pues venga. Le mandas a escanear subdominios. Esto por detrás va haciendo su trabajito, va lanzando sus procesos, va buscando subdominios y, oye, que quiero ver qué has encontrado por ahora. Pues mira, he encontrado todos estos subdominios de ginsec, ¿vale? Y vale, pues ahora resuélvemelos todos, que quiero ver qué direcciones IP tienen. Vamos a ver si tenemos suerte y el de herramienta sigue por aquí. Que está por aquí, a ver si resuelve. Actualizamos para ver, ya veis que aquí ya ha recogido pues información, número de IPs, vemos detalles y a ver, herramientas, ¿dónde estáis? Ya veis que aquí, como hablé con ellos, con Victoria, ya no resuelve. Si os dais cuenta, ya la máquina ha desaparecido. Pero tenemos el resto de cosas para controlar. Oye, que quiero ver dónde está alojado estas máquinas, ¿vale? Pues si os dais cuenta, casi todas en Cloudflare, ¿ves? Entonces, pues oye, se puede ir trabajando, se podría ir luego ya sacando puertos, podríamos estar metiéndonos un poquito más. Pero como veis, es un trabajo que yo creo que en general tiene que ir haciendo cualquier empresa para ir, digamos, para estar consciente de cuál es el nivel de seguridad o qué cosas tienes puestas, porque al final todo lo que expones es lo que al final tú eres o lo que estás dejando o lo que estás poniendo estás poniendo de ti, de tu compañía, lo estás exponiendo en internet. Y sigo por aquí, ¿vale? Con la presentación. Vale, un momento. ¡Wow! Esa no es la mía. Gracias, chicos. Nada, y lo último, ya que os voy contando, si me podéis decir por el chat cómo voy de tiempo, por favor, que me voy un poquillo. Cosas que me quedan por hacer en el trabajo. Aquí en este, entre las muchas, ¿vale? Añadir playbooks. A mí me gusta mucho esta parte de que esto sea todo automatizado y le das, voy a poner el turbo, y le das y que te lo haga todo, ¿vale? Tengo alguna incluso para detectar casos de deserialización, problemas de deserialización en las webs, lo poder hacer, pero ponerlas un poco más accesibles y más entendibles. Mejorar en la presentación de la información, pues que se pueda poner en modo grafo, que puedas asociar todas las cosas, que yo creo que es un poco, los grafos nos dan más información que las tablas. Crear los grupos resolutores, que os he dicho, y asignar las tareas, y ser capaz de valorar el riesgo al que estás afrontándote y a ser posible a nivel económico. Me voy a saco con los 2 minutos porque me queda una cosilla, que es que la monitorización, que es una parte un poco sorpresa que tenía la presentación. La parte de monitorización de la superficie de exposición no sirve nada si no vas corrigiendo, que es un poco la parte en la que entra Attack Surface Reduction, que otra cosa también está poniéndose bastante de moda, que es reducir esa superficie de exposición, ¿vale? Ya la hemos detectado, la estoy monitorizando, ahora nos toca reducirla, que es lo que han hecho nuestros amigos organizadores del Congreso eliminando una máquina, ¿vale? La hemos reducido, la hemos quitado y hemos quitado un problema. También eso pasa muchas veces también a nivel de puerto. Pero hay otras veces también que es un poco más fino. No es solo puertos y IPs, esto es un poco bruto. También hay que trabajar un poquito a nivel más fino. Y os quiero contar un trabajito que estoy haciendo con un amigo un buen amigo que tiene un blog, ¿vale? Y como me conoce y es buen amigo, pues lo había puesto en Cloudflare, igual que la organización. Pero me dice, oye, yo sé que con Cloudflare estoy seguro, pero ¿puedo aumentar la monitorización? ¿Puedo ver un poco más qué está pasando en mi máquina? Y le digo, sí, hombre, claro.
Para eso dispones de una tecnología como puede ser Wazoo, que es un SIEM gratuito. Tú te lo pones y empiezas a monitorizar qué pasa en la máquina. ¿Sabéis lo que pasó? Que tenía una media de 8.000, 9.000 eventos por día. Y me dijo, Pablo, está bien monitorizar, pero joder, 8.000, 9.000 eventos por día no tengo capacidad física ni tiempo material de revisar. Y es un poco lo que hablábamos de la reducción. Que tengo tanta información o tengo tantas alertas que no soy capaz de procesarlas ni de generarlas. Cuando yo reduzco la parte de superficie de exposición, pues consigo también focalizar y gastar más mis esfuerzos en lo importante. Pues empezamos a trabajar y digo, oye, ¿sabes que Wazoo tiene un agentillo que además le puedes poner las políticas y bloquea? Vale, empezamos a trabajar y si os dais cuenta hay una pequeña primera caída que de esas 8.000 pues pasamos a 6.000 y pico tal, pero aún así siguen siendo bastantes, ¿vale? La gente cada vez que detectaba un ataque además desbloqueaba, pero desbloqueaba 15 minutos. Oye, ¿qué está pasando? Porque además otra de las cosas que vimos con el agente Wazoo es que, uno, estábamos bloqueando las IPs malas que nos estaban atacando, pero a veces aparecían IPs de Cloudflare. Tenía mal montado, estaba mal montado el Wazoo y simplemente lo que ocurría es que no veíamos la IP realmente de quién estaba llegando a través de Cloudflare. Entonces, bueno, cuando lo corregimos ya nos saltó otra cosa. Digo, ¿por qué estaban saliendo entonces las IPs malas que nos estaban atacando antes? O porque el servidor realmente no estaba cerrado, es decir, estaba con Cloudflare, pero tú no estabas bloqueando todo aquello que no fuera o que no proviniera de Cloudflare. Lo estabas dejando que pasara o que incluso pues, cualquier bot o cualquier spider que pasaba por allí te empezara a intentar o a encontrar cositas. Entonces, lo que hicimos es empezar a trabajar en cerrar eso y dejar que solo el tráfico de Cloudflare es el que nos entrara, ¿vale? Este pico que veis aquí no tiene nada que ver, ¿vale? Ese pico es que decidió este momento mi amigo pasar un escáner de vulnerabilidades con el bloqueador puesto y, claro, aquello se empezó a evitar el número de alertas. Pero pasados esos días del escáner de vulnerabilidades, si os dais cuenta, en general, la tendencia cayó, pero aún así seguían siendo bastantes, seguían siendo mil, mil y pico. Entonces, ya que tenía Cloudflare y tenía Wazoo, digo, vamos a hacer una integración para ir reduciendo la superficie de exposición, ¿vale? Para que no te estén llegando tantos ataques. ¿Por qué? Porque las IPs que veíamos que atacaban, ¿vale? En general suelen ser bastante random, pero había unos grupos que se repetían, curiosamente. Es decir, habían aprendido los malos a decir, oye, ya sí que me bloqueas, oye, pues ya que me bloqueas, yo paro los 15, 20 minutitos y luego vuelvo otra vez a la carga, ¿vale? Entonces, esas cosas es lo que hacían también un poco estos bots, estos atacantes. Entonces, decidimos integrarlo para ir bloqueando y que se fuera el propio Cloudflare el que nos bloqueara y nos quitara estas cosas, ¿vale? Y ahí es donde realmente veis ya la parte final de la cola, que está muy bajita. Aquí parece bajita, pero ahora os voy a enseñar realmente cuántas había. ¿Y qué es lo que hicimos? Jugamos un poco con esas IPs, cada vez que teníamos una alerta de Wazoo y demás, integramos con Cloudflare y vamos poniendo un bloqueo o un challenge en función del nivel de calificación que tengan esas IPs. Si son IPs que están reportadas habitualmente como maliciosas o que están haciendo escaneos, pues directamente las bloqueamos. ¿Veis? En el caso de la derecha, que te da este mensaje de error Cloudflare, el de 1006, y ahí tenéis un ejemplo del log de Cloudflare, de donde ha estado bloqueando esa IP de Singapur, que en un segundo intentaba hacer ocho peticiones diferentes. Y en el otro caso, en el caso de que tuviéramos dudas, si no era mala, pero no mucho, ¿vale? No estaba en las partes de scoring muy altas, le podemos poner el challenge, ¿vale? Que tiene Cloudflare de validar si es malo o no malo. Entonces, en esa parte de validación, pues ya ahí también te quitas algunos, ¿vale? Y el propio Cloudflare, que también tiene una protección de bots. Y al final hemos conseguido pasar de unas 8.000 alertas a, si os dais cuenta, en una semana, 137 alertas, de las cuales muchas no te tienes que ni preocupar, porque una vez ha saltado la alerta, entre que le bloquea a la gente y que en cuanto lo has bloqueado a la gente, pasa un poquito de tiempo, lo reportas a Cloudflare y lo bloqueas, ya no les vuelves a ver. También está puesto el proceso en que, oye, en el momento en que se ponen buenas y ya dejan de hacer el mal, pues la liberas. Vaya a ser que un malo ya la ha liberado y lo esté usando una persona decente. Y esto es un poco lo que os quería contar. Por un lado, monitorización, ver lo que está pasando, y otra cosa que es reducción, y es ir dejando cada vez menos espacio a los malos y cada vez menos hueco para que nos ataquen. En este caso, bueno, muchas veces IP puertos, pero también, oye, URLs o IPs que nos estén intentando llegar a. Muy bien, Pablo. Oye, muchas gracias. Por ahí yo le decía a Iván, le decía, oye, igual este es el honeypot que tenemos montado para. Igual Pero habéis no, quitado no, el no. honeypot, vaya, Ya, hombre. igual hemos quitado el honeypot. Pero no es el honeypot, ¿vale? Solamente era un servidor que, bueno, que por ahí teníamos y que gracias, bueno, a esto que nos has mostrado y que nos enseñas. Pues este tema de la monitorización, que muchas veces nos quedamos solamente en la monitorización de la red, ¿no? O sea, una sonda de Nexus o lo que sea, venga, dispara por donde sabe, pero resulta que pues no tenemos en cuenta pues muchas
otras cosas más, ¿no? Que efectivamente son necesarias. A mí me pasa en el día al día. Encontramos IPs que están por ahí abandonadas de hace 10 años y respondiendo y pues bueno, efectivamente es muy importante esto que comentas. Gracias por ese trabajo que estás haciendo. Yo por ahora sigo sin ver preguntas en YouTube, pero ya sabéis, Nos tenemos... aburrimos. No, 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 claro que no. Esto es conocimiento y hay que mascarlo también, ¿vale? En todo caso, tenemos tu perfil también en la página de Intelcom, ¿vale? Y Por cualquiera supuesto. que quiera conectar, pues con vosotros, contigo, pues ahí tenemos en Twitter, Instagram, ¿vale? Todo Exacto. tu usuario, ¿vale? Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y Gracias a pues vosotros, Luis. Un placer. nada, a la siguiente, hasta la siguiente.